vamos a compartir con todos ustedes un informe que ha realizado nuestro compañero de trabajo, Diego Castro, donde él pudo dialogar con el doctor Enrique Stoller, que estuvo presente en este acto que se llevó a cabo en Plaza San Martín, donde estuvo con un stand desde la Biblioteca Mitre. Ellos obviamente no quisieron estar ausentes en esta fecha tan importante. Así que vamos a compartir este informe con todos ustedes. Acá estamos acompañando este nuevo homenaje en el Día de la Mujer y acompañándolo desde dos aspectos. Uno, en mi carácter de fiscal, presente, a cargo de la Oficina de Violencia de Género y en contacto constante con la Comisaría de la Mujer y de la Familia. Y también en mi carácter de presidente de la biblioteca, hoy reuniendo las dos funciones, porque desde las dos funciones estamos convencidos que tenemos que tener una actuación de servicio. En el tema de la violencia de género hay mucha teoría, hay mucha legislación, pero si no tenemos una actuación de servicio para con la mujer que viene a pedir auxilio, no hay auxilio que valga. Necesitamos dar respuestas concretas y creemos que desde la Fiscalía tratamos en la medida de lo posible de no equivocarnos y tratamos de dar la respuesta a todas las que lo necesitan. Y desde la biblioteca, con libros, con novelas, tratamos de darle el auxilio a la mujer, a la docente que tiene que enseñar en su aula y que tiene que llevar adelante el debate de la violencia de género con los niños y las niñas. Porque si eso se hace hoy, yo les puedo asegurar que en unos años este tema de la violencia de género ya no va a ser necesario debatir en el sentido de decir hoy a mi mamá le pegan o cuando yo era chico a mi mamá le pegaban. Porque los chicos y las chicas de hoy están aprendiendo a no ser violentos, están aprendiendo que la agresión no conduce a nada. Entonces están aprendiendo a hacer de esto un paradigma de vida. Y esto es lo importante que tenemos, buen día, que tenemos que tener para con nuestra gente y para con las mujeres fundamentalmente. Y esta es la campaña en la que estamos insertos, tanto desde la Fiscalía, desde la Oficina de Violencia y Género, como desde la biblioteca. Adherirnos, porque sepan todos que el tema de la violencia de género atraviesa transversalmente todas las áreas. No hay ninguna área que me pueda decir estamos al margen del problema. Todas las áreas, la municipalidad, la provincia, la justicia, el hospital, las escuelas, estamos inmersos en el problema, tenemos que trabajarlo y tenemos que visibilizarlo. Por eso nuestra presencia acá y por eso el acompañamiento que todos los años y constantemente cuando nos invitan desde la Oficina de la Mujer de la Municipalidad, estamos presentes para darles la respuesta y el acompañamiento necesario. Exactamente, doctor, y bueno, en este caso obviamente es importante que por los dos lugares se esté acompañando, como lo decía usted, por parte de la biblioteca, como también así por parte de la fiscalía. Sabemos que se viene trabajando mucho en estos últimos años, principalmente que por ahí se han dado o se han, digamos, hecho ver más casos de violencia de género, porque digamos que tiene que, esto se viene dando hace muchos años, que haya salido quizás o que las mujeres por ahí se hayan dado cuenta que tienen que aprender a denunciar, que tienen que saber que realmente alguien o la justicia o alguien va a estar acompañándolas. Esto también ha dado que se por ahí salgan a la luz muchos casos, doctor, ¿no? Es que lo que ocurre es que las leyes de igualdad que se dictaron han permitido que se visibilicen los problemas. Y si hoy en día los homosexuales se pueden casar, las lesbianas pueden casarse y pueden llevar adelante una vida, y la hemos visibilizado a la cuestión, también debemos visibilizar el problema intrafamiliar. Entonces, ante la visibilización, viene el trabajo y viene la búsqueda de soluciones. Esa es la realidad. Por eso tenemos que estar acá y tenemos que estar reflexionando la cuestión. Doctor, sabemos que este tema tiene para mucho tiempo, pero sabemos que estamos apurados en lo que tiene que ver al acto que ya está comenzando, así que le agradecemos y bueno, quedamos atentos a cualquier información. Muchísimas gracias a ustedes y cuando quieran hacemos un programa sobre la violencia y lo trabajamos con la gente y bueno, y nos ponemos a disposición.